Hola a todos y a todas. Vamos a continuar un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora estamos en el scouting de Sacón. Voy a ir por esa puerta. El café ya entró ahí. Y aquí está. Tenemos que ser más ágiles. ¡Ah! Mira, hay una careta ahí. Es la careta solar. Es la careta del sol. Alerta. Lo he conseguido. Un momento. Hice ese interruptor. ¿Qué? ¿Nos está diciendo lo que tenemos que hacer? Hay algo que hace que la puerta solo esté abierta cuando el interruptor está pulsado. Entonces, bueno, tenemos que tomar dos roles. Tenemos que ser más rápidos. Y luego... habrá que mirar. Debe haber algún aparato en la habitación que abra también la puerta. O la careta. Tenemos que ser rápidos. Por supuesto, está intentando alejarla de nuestro alcance para escapar con ella. Tenemos que darnos prisa. Sí. Gracias. Una parte somos Café y otra parte somos Pink. No está bien. Ese no es el interruptor. Comprueba esa habitación. Debe haber algún tipo de mecanismo. Por favor, no queda tiempo. No me gusta, pero no hay otra elección. ¿Hemos ayudarle? No te adelantes al peligro cuando... ¿Sabes? Que lo mejor es ser como Tail. Eso es, vamos. Sí, ya vámonos a pelear. Sí, le damos espadazos a esa flor. A ver. Abrimos la puerta. Vemos una nuez. Y sí. No importa si obtenemos una nuez. Lo importante es que... voy a coger la máscara. No, vaya. Una prueba. Interruptor. Sí. Resolvemos tan rápido como podamos. Toma. Hey, luchamos. Uy, no podemos coger los corazones, pero bueno. Todo sea por la máscara. Aquí hay un interruptor. Y sí, aquí hay otro. Sí, lo logramos. Ha recuperado la careta del sol, ¿no? Pero como café, bueno. Es café y al fin y al cabo. Aún queda tiempo. Debo volver a la ciudad. Y ahora, sin más que decir, hemos recuperado la careta del sol. Casi. Hemos derrotado a las plantas. Las plantas son sencillas de derrotar, pero el wargo no. Y casi nos derrota. Tenemos que ser más rápidos. Vamos a la ciudad reloj. Ah.
Y listo. Bueno, ya no necesitamos una máscara para ocultarse. Tenemos que ser más rápidos. Corre Link, corre Link, corre Link, corre Link. Y vamos a esperar a Café. Y aquí no hay nadie, Yan Yu nos está esperando. ¿Es esta? Sí, esa es la habitación. Oye, Link. He decidido esperarle. Lo he prometido. Bueno, ahora vámonos a ver. Hay algún cofre, nos aprovechamos de eso. Bueno, vamos a ir a guardar el dinero por si acaso. Tenemos que ser más rápidos. Rápido, Link. Que no queda tiempo. Ánimo, Link. Rápido, rápido. Oye, sé que debes ir rápido, pero no tanto. Y ahora, nos vamos, ahora sí. Rápido, Link, corre. Y ahora, guardamos el dinero para una emergencia. Tengo que estar calmado. Elin, hable. Vamos a depositar. Oye, no tenemos que tenemos prisa. Una rupia azul. Ah, ya. Una rupia azul, genial. Bueno, ahora nos vamos a la posada del puchero. Espero que aún esté a tiempo para recibir la máscara de los novios. Bueno, espero. Bueno, dinero me hizo ganar tiempo, pero bueno. Y guarda esas 5 rupias, pero bueno, si hay tiempo las guardaré. Si hay tiempo, llegamos. La máscara. Ah, no, aún no. Bueno, no se puede sentar, Link. Oye, Link, no te pares en la cama. Esa es la vaya vestido de novia que tiene Anju. ¿Y esa máscara? Vamos a esperar a Café. Tenemos que conectar bombas. Habrá que esperar. Mientras tanto. Vaya. Café sí que se está demorando. Mira, queda 3 minutos para el fin del. Para el fin de término. Canal en donde ya se cae la luna encima. No, no me importa mucho las 5 insignificantes monedas. Ya tenemos muchas. Ya.
banco. Quedan 2 minutos. Vaya. Mientras tanto, les cuento que no les conté el resumen. Les cuento que he conseguido el casco del capitán, el cual me ayuda para hablar con los soldados Sicana. Y de pronto pueda incluso abrir tumbas. Interesante, ¿no creen? Hubiera ido por la estatua de piedra en el cañón, pero bueno, decidí antes darle prioridad al asunto de café. Y ese sujeto como que está demorando. Hemos obtenido. Oye, café, ¿qué esperas? Ah, aquí estás, café. Casi que no llegas. Abre, abre. Al fin, por poco y no llegas. ¿Qué he visto antes? Es un olor familiar. Hace mucho. Sí, aún éramos jóvenes. Hicimos una promesa, ¿no? Las máscaras del sol y la luna. Estaba muy contenta. Íbamos a intercambiarlas el día del carnaval del tiempo. Andrew, siento llegar tarde. Bienvenido a casa. Bueno, tanta espera valió la pena. Jiji, son amantes, pero parecen la madre y su hijo. Sí. Cambiemos las máscaras prometidas. Sí. Y se fusionan. Hemos intercambiado nuestras promesas y nos hemos convertido en pareja. Sois nuestros testigos. Por favor, aceptar esa careta. Y tenemos la careta de los novios, la repleta de su amor. Por favor, refúgiate. Nosotros estamos bien aquí. Saludaremos al amanecer juntos. Bueno, voy a detener el tiempo. ¿A qué me arriesgo por unas insignificantes monedas? No voy a arriesgar mi vida por unas insignificantes copias. Listo. Ya llegamos al amanecer del primer día. Ya hemos resuelto lo de el asunto del café y la máscara de los novios. Y ahora, sin más que decir, ya tenemos las 3 filas completadas. Solo faltan 3 máscaras. Mira la máscara de los novios. Uy, mira.
¿A qué? Mira qué chula es. Lujo, ¿no? Bueno, hemos de hablar tanto y vámonos a ir a la residencia del alcalde. Esa máscara tiene que algo que ver con el alcalde. Supongo. Antes a las 10 a.m. Bueno. Que el video o muy corto o muy largo. Y ahora vámonos a la oficina del alcalde, donde hay una discusión. ¿Hemos puesto la máscara de matrimonio? Sí. La careta de novios. Qué bello recordatorio, así que una joven pareja se ha casado. Me gustaría saber, ¿habría huido mi esposa? ¿Eh? ¿Cómo puede decir eso? Sí, sí. Todos estamos preocupados por nuestras familias. ¿Por qué no terminamos esta reunión? Pero señor alcalde, esto funcionará. Da igual que uno sea testarudo y se quede y proteja a su familia, o que prefiera huir muy lejos y buscar refugio. Eso es algo que la gente debe decidir por sí misma. Hemos resuelto el conflicto de una vez. Gracias por dejarme poner punto y final a esa discusión sin sentido. Todos los adultos son muy testarudos. Es vergonzoso. Sí, es vergonzoso. ¿Qué tienes? Regalo de nuestra muestra de mi gratitud. Un trozo de corazón, lo cual me viene muy bien. Bueno, pues puedo ser un alcalde un poco fiable, pero al menos mi familia depende de mí. Quiero proteger a mi esposa. Tenemos una pieza de corazón. Y miremos a ver. Solo nos falta una. Para así completar un corazón. Contenedor extra. Bueno, eso no es de mucha importancia. Hemos resuelto lo de la máscara de novios y lo del alcalde. Así que antes que nada voy a guardar la partida y dejar el video para vamos a dejarlo para el domingo. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario en mi canal. Antes de despedirme pueden enviarle saludos a B7A, Juan Topo, AMB, Historias de Terror con Nunca Willy, Ognesus, Sifón Fénix, Simple Sound, No Copyright Music, Amazing y Ano BD. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.